A ver. Hola amigos, ¿cómo están? Por acá andamos de vagos acá en la montaña. Vamos a ver si encontramos una cueva que se encuentra aquí en la ciudad de Tarzana, California, en Los Ángeles. Vamos a ver si la encontramos. Tenemos también otra vez con mi hijo George. Amigos, ya llegamos aquí a la cueva. Miren nomás cómo se mira. Nomás que lamentablemente siempre están todas pintarrajeadas. Miren nomás. Y aquí hicieron una lumbre, una brujería o algo. Acá hay algo que pusieron ahí. Acá está un signo de qué sé qué. Mira, aquí hicieron una carita. Aquí está un corazón también. Mira. Ya son cosas que ellos han pintado. Pues que es de tierra, ¿no? ¿Sí, no? A ver, vamos a ver de qué es. ¿De qué será? Sí, es como de tierra, mira. Como arena. Por eso la tiene toda, toda rayada. Mira, por eso hicieron hasta esa calavera. Mira. Mira, vamos a hacer para arriba. ¿Qué hay? A ver, ponle ahí el compa George. Ya, no, 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 A no. ver, vamos a ponerle, ¿dónde le pongo? No te creas, ¿cómo le va a poner? Tú que te creas de todo, hombre. Mira, aquí sí está un ovni. Un extraterrestre.
have them wrapped around my wrist. I'm so glad I'm not dealing with them. ¿Qué andamos en la cueva, amigos? Ahora, espérenme, vamos a salir de aquí. No, más que toda pintada de todos lados. Miren acá. Bueno, amigos, ya miraron cómo está acá esta cueva. Miren qué bonito se mira de aquí. Bueno, vamos, vamos, lobo. Porque no pasa nada, vámonos. Espérate bien, George, ¿sí? Espérate bien porque nos caemos. Bueno, amigos, aquí continuamos en esta aventura, aquí en compañía de mi hijo George, el lobo y el chinín. Miren más qué bonito paisaje. Mira, muy bonito aquí. Chulada de paisaje, amigos. Aquí está bien para comer. Y para allá continúa, mira. Vamos con la caca ahí, caca. Ahí está la caca. Chino, no te comas eso. Vámonos. Bueno, amigos, aquí continuamos en este bonito lugar donde encontramos una cueva. Está bonito aquí, es como para venir aquí con la familia a disfrutar del paisaje, de esta caminata. Que ahora andamos aquí, miren, mi hijo George y los dos perritos, el lobo y el chino. Aquí me recuerda como los caminos de allá de México. Cuando era niño así andaba yo. Así andaba yo, George. Así andábamos en los cerros. Cuando tenía como tus años o más chico. Así andábamos con mis amigos en el cerro. Y nomás nos llevábamos una resortera. Y andábamos matando ratas o culebras. Y a veces también hasta pajaritos, pobrecitos. Bueno, amigos, ya casi vamos a llegar. Allá está la calle donde estacionamos la troca. Está cerquitas. ¿Como cuánto hicimos de camino allá? ¿Unos 10 minutos? ¿15? 20. No, menos, ¿no? Hicimos como unos 15 minutos, amigos, 20 minutos a lo mucho, de aquí donde estacionamos la troca hasta ahí, hasta donde está la cueva. La calle se llama Van Alden, es acá en la ciudad de Tarzana, aquí en el Valle de San Fernando, aquí en Los Ángeles, California. Está fácil, está muy divertido. Miren cómo anda el lobo, bien contento. Y el chinín, ¿no está chinín? Y el chinín, mira, chinín también va bien contento. Nomás va mie y mie. Toda esta planta es este romero. Y sí es, ni me había dado cuenta. Y está lleno, mira. Pues todo el camino estaba lleno. Aquí ya está bien florida entonces, cuando ese es tiempo de flor. Se va a ver bonito aquí. Esta vereda rodeada de romero y lavanda. Pero no lavanda, machos. La flor lavanda. Miren nomás qué arbolote. Un pirul. Bueno, amigos, ya miraron qué chulada de cueva nos encontramos el día de hoy. Ahí nos vemos para la otra. Saludazos. Feliz adiós. Adiós. Thank you.